asociación, una ONG dedicada a facilitar la llegada de los inmigrantes a Sevilla, que es una manera de ayudar a que esta ciudad sea también más abierta. Ella, a su vez, es brasileña, llegó como inmigrante aquí hace ya casi 20 años, creo, ¿no? Ya no se cuenta de ella. Y bueno, pues cuéntanos un poco tu experiencia. Sí, Carmen, pero si me permite, antes voy a perder la oportunidad de poner el logo de Sevilla Coge por aquello de que algunos de ustedes todavía no lo suenan. ¿Me oye, verdad? Sí. Yo realmente no he preparado un PowerPoint para la presentación, solamente poner ahí este blog. Y bueno, en primer lugar, agradecer a Sevilla Abierta por la invitación a Sevilla Coge para participar de esta mesa. Y bueno, intentaré hacer un breve recorrido por mi llegada a España y luego me centraré un poco en lo que es la labor de la Fundación Sevilla Coge. Bueno, como decía Carmen, yo soy brasileña y vengo de un país que es quizás ejemplo de mezcla de culturas, ¿no? No me siento de muchos problemas, que afortunadamente los estamos superando poco a poco. Y mi familia, vengo de una familia de inmigrantes italianos, por un lado, de inmigrantes portugueses por otro lado, y luego me casé con un hijo de un inmigrante español. Así que lo de la migración creo que lo llevo un poco a la sangre, ¿no? Llegué a Sevilla aproximadamente 20 años, como decía Carmen, bueno, pues en búsqueda de una vida mejor, igual que muchísima gente que llega aquí. Principalmente, mayoritariamente, las personas que vienen de los países no comunitarios vienen a España o a Europa en busca de una vida mejor, en busca de empleo, es por motivos económicos, principalmente los que vienen de África y de Latinoamérica. Entonces, mi venida a España pues, es igual. Mi marido, un día decidimos, entre él y yo, que quería venir a conocer la tierra de su padre, de su suegra de Alcalá del Río, que está aquí de al lado. Y bueno, pues hace 20 años, desde entonces, pues estamos aquí. Viví con una niña de un año y ahora tengo dos, o sea, una mayor edad, la otra con 14 años, y son dos sevillanas. Y bueno, esa es un poco mi historia. Llegué a Sevilla Coge, igual como muchas personas extranjeras, buscando un trabajo, buscando orientarse, asesorarse, porque de la teoría a la práctica hay un trecho bastante, bastante largo. Mi experiencia, contando un poco qué me pareció Sevilla cuando llegué, me pareció que me metí en una película, ¿no? Una ciudad con una historia, miles de años de historia, unas calles, que un laberinto, el casco histórico de Sevilla. Yo pensaba que iba para la derecha, terminaba a la izquierda, esto era para la porque vengo de una ciudad grande de Brasil, que tiene más de 300.000 habitantes, pero tiene apenas 60 años, o sea, un arquitecto lo hizo sobre el papel. No sé, todo es muy cuadradito, no hay perdida. Y entonces, Sevilla para mí, como que estaba en una película. Qué bonito este río maravilloso que tenéis. Pero sí, también ni todo fue una maravilla. También descubrí aquí que había unos que eran negros, otros eran moros. Y esto sí me chocó mucho. Otros eran sudacas. Y a mí me dijeron, tú eres inmigrante. Yo dije, no, yo soy ancla. Yo no entendía esto. Y esto me despertó para una realidad que yo la desconocía completamente. Yo venía sencillamente con una ilusión, mi marido y yo venía a España de conocer un otro lugar donde encontrar un futuro mejor para nosotros. Y era libre de hacerlo, lo hicimos. Sin embargo, encontramos aquí muchas dificultades. Y no digo que fueron solo
solo dificultades porque me encontré con eso, porque tú eres de extranjera, eres la rara, no sabes hablar perfectamente en español y todo eso, ¿no? Sino también por aquello de que, como comentaba antes, de la teoría de la práctica hay un trecho bastante grande, ¿no? Yo sí es cierto que hablaba español, leía y pensaba que como la gramática portuguesa y la española era muy parecida, que todo iba a ser fácil, no era fácil. Tenemos acentos muy distintos, la misma palabra significa cosas distintas y bueno. Y también de países de habla de África, por ejemplo, o del este, de Rusia, pues lo pasa la verdad que el tema del idioma, el no poder comunicarse, pues realmente es un impedimento bastante grande para el tema de la integración. Entonces, esto es un poco mi historia. El día de Sevilla coge, estoy en búsqueda de asesoramiento, de orientación. Y me encontré con gente que realmente me ha acogido, ¿no? Porque se voy a coger y decimos, nosotros hacemos acogida. Pero acogida no es un centro de acogida, donde tú le das alojamiento y comida a una persona. No, acogida es algo mucho más grande que esto. Acogida es mirar a una persona en los ojos y decir, tranquilo, estás en tu casa. Puedes hacerlo. Hacer con que esa persona se sienta segura, ¿no? Como un desordenado. Esto es de acoger. Lo de darle comida a los amigos es algo que viene después, pero lo más importante de todo es hacer que esta persona se sienta segura. Una vez que se sienta segura, sea capaz de dar sus propios pasos, ser autónoma y no depender de nadie. Porque nadie le gusta estar en la fila del correo pidiendo un plato de comida, nadie le gusta. Entonces, lo más importante, nosotros intentamos desde Sevilla Acoge trabajar por el empoderamiento de la persona para que ella dé sola sus propios pasos. Con aquello que hemos dicho que decimos, no hay que darle el peso a la piscina a pescar. Eso es también bien. Porque si le das el peso va a estar toda la vida dándose, ¿no? Y además nada le gusta, como decía antes, estar en la cola del comedor. Entonces, trabajamos para que las personas sean autónomas, que realmente se integren. La integración real de las personas en los barrios, en la escuela, en el mundo de la empresa, a la hora de buscar el trabajo. Y nosotros tenemos ejemplos, miles de ejemplos, de cosas que todavía debemos de avanzar. Yo creo que Sevilla es una buena ciudad. Yo no me atrevería a ser tan contundente como fue Alfredo o Alberto, pero creo que es una ciudad magnífica, bella, pero sí es cierto que todavía nos queda camino que andar en nuestros barrios, donde hay pobreza. Sí, tenemos que colaborar a que las personas que vengan, como decía antes Carmen, Sevilla Acoge que lo que intenta es ayudar, asesorar, orientar a las personas que ya están aquí. Nosotros no hacemos ningún efecto llamado para nadie, pero si ya están aquí, lo mejor que nosotros podemos hacer es que estas personas sean autónomas, puedan dirigir sus propias vidas y no tengan que estar solicitando ayuda de nadie, ¿no? Por esta normalidad, por esta plena ciudadanía, es la que nosotros luchamos en nuestra familia. Una niña tiene ya 27 años, empezó con una mujer sevillana que se llamaba Reche García de Castro, que era, desgraciadamente no está entre nosotros, y un puñado de amigos, uno de ellos está sentado aquí en el rincón, y viene de una experiencia suya propia, porque su juventud había estado en África, ella ha vivido allí 5 años de su vida, y ella se sintió allí tan acogida por aquellas personas que cuando volvió a Sevilla pues quiso hacer lo mismo, porque ya por los años 85, cuando surge Sevilla Acoge, ya por Sevilla empezaban a ver caras diferentes. Y de ahí surge Sevilla Acoge, en 27 años ya el tema de la diversidad de cultura, de la integración de la población inmigrante en Sevilla, nosotros lo vivimos desde dentro. Somos un equipo de profesionales de muchas áreas, principalmente las áreas sociales, trabajador social o asesor jurídico que está en los temas de extranjería, orientador de laborales. Y dentro de lo que, de este montón de trabajadores que somos ahí, pues hay personas españolas, obviamente,
y aprender muchas cosas. Orientación laboral, asesoramiento jurídico, formaciones, porque son muchos años de experiencia. Y todo lo que sabe Sevilla Coge no lo sabe porque lo ha estudiado en los libros, no lo sabe porque ha aprendido de esta iniciativa de experiencia de muchísima gente que ha entrado por las puertas de esta ONG. Y esto sí, en ese sentido, pues nosotros participamos en muchas charlas, y damos muchas formaciones, todas relacionadas con el tema de las migraciones. Migraciones que no es de la ley 80, ¿verdad? Migraciones que hacen parte de la historia de Sevilla, de Andalucía, de España, en caso de todo el mundo, ¿no? Sobre el tema de la integración, pues la sensibilización y la participación ciudadana. Y en esta área, pues es un área clave para nosotros, la sensibilización, para que esta acogida sea una acogida de verdad. Hacemos cooperación al desarrollo, porque pensamos que la transferencia del conocimiento es algo bueno. Luchamos para que una persona, cuando quiera venir a España para vivir o vivir en Andalucía o algo, no empujada por la situación dramática y económica de su país, porque allí no tiene futuro, sino que lo haga porque quiere hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cooperación al desarrollo también colabora mucho. Trabajamos principalmente en el norte de África, que se está acercando a nosotros. Ay, sí, disculpe. Microcréditos sociales, que a través de los... Estamos hablando de personas en riesgo de exclusión social, a la que la banca normal no llega y afortunadamente no llega. Entonces, en ese sentido, los microcréditos colaboran muchísimo a la autonomía de estas personas. Por supuesto, el tema del idioma, porque si una persona quiere encontrar un trabajo y sentarse laboralmente, pues necesita dominar bastante bien lo que es el idioma español. Y bueno, participamos también en investigaciones y bueno, todos los temas relacionados con la inmigración. Recientemente tuvimos, hemos terminado una investigación también, igual que había presentado en Bruselas, participamos en un proyecto europeo que habla sobre el tema de la sobrecualificación de los trabajadores, que sobrecualificados, desgraciadamente, estamos muchísimos jóvenes de aquí en España, muchísimas personas, pero que en el ámbito de la inmigración es más fuerte todavía ese cambio, porque a veces pensamos que hay, la palabra inmigrante, ya por ahí empezamos un poco mal, porque inmigrante en el diccionario solamente significa aquel que viene de fuera, sale de su país y viene de fuera. Pero desgraciadamente se utiliza con un sentido muy despectivo, ¿no? Por ejemplo, a un americano no se le llama inmigrante. Solemos llamar inmigrante a aquel que viene de un día de desarrollo. O sea, lo relacionamos con la pobreza, lo relacionamos con el sin estudio. Y en ese sentido luchamos para que esto no sea así. Una persona cuando toma la decisión de salir de su país normalmente, y lo está haciendo ahora mismo en España, porque muchos de los que están tomando la decisión de salir de aquí, para irse afuera son personas que tienen una formación universitaria. Igualmente pasa con los que están llegando. No son solamente personas sin estudios, que también las hay, pero no hay una mayoría. Entonces son personas que tienen una capacitación profesional y que si bien aprovechado podrían aportar a ayudar a que también salga de esa situación. Lo quieren hacer, pero no pueden. Porque también están las necesidades económicas que apremian y tienes que trabajar en lo que sea, ¿no? Entonces el tema de la sobrecualificación es algo, es una pérdida de capital para la misma, tanto de los propios profesionales de aquí como de los que vienen de fuera también. Y bueno, terminando mi presentación, una pregunta, ¿por qué hacemos esto? Sencillamente porque creemos que es una cuestión de justicia y de libertad, ¿no? Una persona decide, no es que tiene libertad de ir y venir, de establecer en un lugar o en otro. Entonces, creemos que es una cuestión de justicia que estas personas tengan su derecho a la ciudadanía. Porque obligaciones tienen un montón, pero las obligaciones se lo recuerdan todos los días. Sin embargo, no tienen los mismos derechos. Luchamos para que esto sea, que sea igual que todo el mundo, un derecho pleno de ciudadanía. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso, desde una perspectiva integral de la atención. Si una persona viene, ay, porque yo necesito trabajo, muy probablemente
trae consigo una serie de otros problemas que nosotros intentamos atender en toda su globalidad. Porque si no tienes casa, no tienes dinero para pagar la vida, no tienes dinero para cuidar a tus hijos, muy difícilmente puedes emprender muy dinero para un trabajo y puedes conseguir un trabajo teniendo tantos problemas en su casa. Entonces, la idea de nuestra atención es que si tienen otro tipo de problemas, sus problemas se han atendido a la misma vez. Es lo que llamamos integralidad de la atención. Y actualmente, ¿cómo estamos sobreviviendo con el tema de la crisis? Pues la verdad que las familias lo estaban pasando verdaderamente muy mal. Echando muchísimo compromiso, muchísimas horas de trabajo y muchas ganas de seguir para adelante. Justamente en un momento donde hay muchísimas personas necesitando de nuestra ayuda, no contamos con muchos recursos, muchos públicos y también privados de parte de la ciudadanía. Contamos con el apoyo, afortunadamente, con el apoyo de muchas personas voluntarias, tanto de aquí como de los que vienen de fuera, y esto realmente casi la mitad o más de la mitad de las personas que tenemos realmente en Mantilla desarrollando proyectos son personas que voluntariamente están colaborando con nosotros. Unas están jubiladas, otras están ahora mismo desempleadas, porque están haciendo algo y están colaborando con nosotros. Y esto para nosotros obviamente es una fortuna. Y nada, y en eso de la crisis, pues obviamente faltan muchísimos recursos, como decía, justamente en un momento donde hay más gente necesitada, menos recursos tenemos. Entonces, con gente voluntaria, nosotros estamos dentro de, para abril o para mayo lanzaremos una campaña aquí a nivel de Sevilla, de provincia de Sevilla, de sensibilización, para dar a conocer el trabajo que hace Sevilla Acoge, pero también para sensibilizar respecto a esta justicia social que nosotros aspiramos, ¿no? Va a ser una campaña, bueno, un poco, ha suscitado un poco de curiosidad, y solamente voy a comentar el nombre, porque todavía va a ser una sorpresa para mayo. La campaña se va a llamar Tú de quién eres. Es un juego informático y donde nosotros vamos a invitar a que las personas participen de este juego y aprendan un poco de esto que estamos hablando. ¿De qué es esto de inmigración? ¿Qué es esto? ¿Por qué vienen estas personas? ¿Por qué están aquí? Y yo quería solo terminar porque que me mira porque ya tengo un poco más de tiempo. Y si había una chuleta, porque no quería olvidar ninguna de las cosas. Una de las misiones, lo de la utopía que nosotros tenemos en Sevilla Acoge es la integración e igualdad, esta integración real. Concebimos como un largo proceso que pretende unirse, confundir y distinguirse y separar. Nosotros somos personas distintas, hayamos nacido todos en Sevilla, somos personas diferentes. Eso no significa que no podamos estar juntos. Hablamos de la integración como un camino recíproco para el encuentro entre sectores de la población social, culturalmente diferentes, pero iguales en derechos y en deberes, girando en torno al derecho a la diferencia y no a la diferencia de derechos. Eso es lo que nosotros aspiramos como ONG, y para eso, pues,